Este programa es presentado por Tortillas Estrella, una estrella para tu mesa. Careza Ecopanel, las mejores cajas refrigeradas de México. Caliente.mx, más acción, más diversión. Presenta. Fútbol Consentido, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día, bienvenido, ya estamos aquí para arrancar el programa del día de hoy, Fútbol Consentido, Luisito Reyes, bienvenido, oye. ¿Cómo está mi Jera, mi Dani y Juan Carlos, verdad? Juan Carlos, buenos días. Buen día, Juanca, Dani. Oye, bueno, Luis, ¿Andas con todo? Oye, como dijo, y luego ya viene el día 8 y a la normalidad, dice. No, oh, muy bien, Jera, me siento muy a gusto. Qué bueno que, que ya llevas dos semanas, vas bien con dos semanas. Bien, ¿qué vamos a platicar el día de hoy, pues que Tigres eh, se prepara, Tigres tiene hoy el juego en Columbus. Allá en Ohio, Tigres tiene el partido hoy contra Columbus Club. Vamos a ver qué tal, cómo sería Tigres parado, cuál sería la alineación probable. lo platicaremos también, Rayados viajó a Miami el día de hoy en la tarde para el partido que tendrá el día de mañana. Los vuelos son temprano, eh, para que se preparen. El día de hoy el juego de Tigres a las 5 de la tarde. Y el de Monterrey mañana es a las 6 de la tarde, para que tengan, eh, tomen precauciones, tomen tiempo, lo programen. Nomás no más precauciones y tiempo y podemos tomar también. Ah, bueno, <laughs> pueden tomar otra cosa, lo que ustedes <laughs> quieran no. también. Y qué más vamos a platicar también acerca de las expulsiones de Rayados Trasciende. No es nada oficial todavía, quizás en un rato más, el día de hoy puede ser que ya salga oficial, que las expulsiones del Corcho, y las expulsiones de Arteaga. Solamente arrojarían un partido de suspensión para cada quien. Eso es lo que está trascendiendo en los medios. Ya se filtró. No es nada oficial, pero se espera eh, que sería solamente un partido. Yo creo que la del Corcho sí. La de Arteaga por los insultos al árbitro pudieran ser que fueran dos, pero como no fueron insultos o heces, solamente un pequeño no manches le darían a Arteaga un juego también. Ese sería lo, 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 ¿eh? lo normal, lo mínimo lo mínimo que llegaría las expulsiones y eh, las suspensiones para los jugadores de Rayados. A ver, Gerardo, ¿qué tan diferente es? Sí, mucha diferencia para hacer, un, digo, para, para hacer la la, el, la penitencia para decirle cuántos pecados cometió y cuántos le va a dar de penitencia. Este si dice en lugar de decir no no manches. No, no manches, ajá. estás estás pendejo. Pendejo. ¿Qué diferencia hay, mucha? O sea, el de, el de decir una sola o decir las dos No, 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 nomás decir O en lugar de haber dicho, no manches, hubiera dicho está. El dejo, sí. También es lo mismo Pero no es, pero es solamente como que Yo creo, quiero entender Que es solamente un insulto un, Una una reacción No es un insulto con mucho de que Hijo tu tú, tú y vas y le otro te saca la roja y vete No sé de dónde, insistes, insistes, insistes Yo creo que ese ya sería un insulto soez. es, me explico a que sea como una reacción, como una explosión. Cuando a Nahuel le metieron que dos partidos. No, pero es que Nahuel, es unas payasadas, Nahuel. Nahuel es unas payasadas. No sé, fue allá con el árbitro, con el auxiliar, que era este, el cantante, le dijo algo también ahí. Y luego se fue y se puso abajo de unas carpas o de unas lonas, no sé qué. Bueno, o sea, no te pongas como René, tú, hombre. René también ayer René. Es que, no es que no sé qué. O sea, no, 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 no. No, para mí es un insulto normal esto, y para mí un partido está bien. O sea, no es. No, no, está bien. Pero ¿cómo lo miden? O sea, si, si, la, si ya le hiciste mucho, dos, tres veces, entonces ya es. Yo creo, fíjate, rápido, así rápido. ¿Te acuerdas tú lo de Nahuel? Sí. ¿Hizo Pancho Nahuel? Sí. Bueno. ¿Arteaga hizo Panchos? Sí, pateó una. Pero la pateada fue la de la amarilla. Okay. La de la roja fue la de la. la después de la roja hizo Panchos la de patear fue una amarilla la roja fue roja directa no es segunda amarilla eh él trae una amarilla él se va a ir va a regresar y va a regresar con esa amarilla no no se va eh, eh, no es de que se quitó porque fue la segunda amarilla y que no se acumula no es de que se acumula porque fue una roja directa está bien para sí. mí no para mí no Pancho. O sea, no es que yo esté defendiendo a ni no, nada. No, 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 para mí es más está bien un partido hay que ver en qué queda hay que ver en qué queda ¿Te acuerdas, Willie Herdita, que le dieron hace poquito dos partidos contra Tigres? El partido contra Tigres. Hizo Panchos también. Y luego otro partido después hizo Panchos. Es, a eso me refiero. Igual estoy equivocado. Igual estoy equivocado. Si ustedes creen que, que Arteaga merezca dos, bueno, pues está bien. Puede ser que merezca no, dos. No. Yo yo, es más, yo no le daba ni una, pero este, si es así, para que juegue. No, no, pues es que tienes que darle uno, porque si los pulsaste, tienes que darle uno a menos que, que le quite la roja y que se hayan dado cuenta que se equivocaron. Ha pasado. Y no le da ningún partido. Pero normal, una expulsión por un insulto, pues es un partido. Está bien. No, está bien, que le den un partido. Yo lo no, no, no que tengo dudas es cómo lo miden. El no más que se le está El, el ching, si le hubiera dicho, no me chinga. Sí, yo creo que, que el reporte del árbitro. O sea, tiene mucho que ver el reporte del árbitro. Sí. No, pues nomás me dijo no. Mira, yo, déjame, te digo lo que... Más o menos, exactamente no puedo verlo así y decirlo porque no vi la cédula arbitral, pero déjame ver más o menos lo que trascendió que se dijo en la cédula arbitral, que se puso en el caso de Arteaga. Eh, ya le diste ahí y la raza y todo eso, ¿verdad? Lo no estoy compartiendo. Estás compartiendo. Déjame encuentro aquí lo que le dijo, lo que supuestamente le dijo el árbitro, en la cláusula en la, en la cédula. Eh. Minuto 45 más uno, causal 6. Emplear lenguaje y/o gestos ofensivos, insultante o humillante. Por decirme no maméis, abrón. Después trascendió que Arteaga dijo: Yo no dije abrón. Nada más dije no maméis. No manches. Bueno, pero eso fue lo que puso el árbitro en la cédula. No, y déjame no. te digo lo que puso el árbitro cuando Willard le dieron dos partidos. A Willer Díaz le dieron dos partidos. Eh, insultar suavemente so al árbitro. Déjame ver si encuentro aquí el reporte que tenía aquí en la mano, que me pasó Rubén Barragán, le agradezco mucho, donde decía eso de, de, de los dos partidos. Eh, porque insultó soezmente al árbitro. Ya no, pero dice ahí, insultar suavemente so al árbitro. Eso es lo que dice el, el reporte en aquella ocasión. Entonces, pues... Eh, yo creo que si sí cambia eso, tú Luisinho. Yo creo que si sí cambia. ¿Cómo ves? Bájale, bájale, porque si no se va a duplicar, se va a repetir. Aquí está la de Willardita. Dice Willardita Pérez insultar suezmente a los oficiales del partido. Insultar soezmente Acá dijo usar lenguaje. Y aquí sí fue un insulto. Acá. Pues lo tomó bien el árbitro, porque es que realmente Gerard, el, el, bueno. Y, y Gerardo Arteaga tiene 22, 23 años. 25 años ya. 25 Ayer años. tenía esa duda, pero tiene 25 años ya. 25 años, está joven, o sea. Está chavo. Están tan de la nueva generación, son de las generaciones de cristal que a todo, todos respetan y todo contestan. Y, y que quizás la, la generación de cristal, como bien lo dices, y generaciones que utilizan un vocabulario distinto, un vocabulario que parece ser ya para ellos es muy común, muy normal. Me explico, o sea, sí. cosas que, que para muchos otros de nosotros, de nosotros no sea muy correcto. Para ellos lo ven normal. Lo ven normal. Utilizan palabras de cotidianas. Nosotros lo que más usamos, disculpen, voy a hacer el güey. Güey. O sea, lo usamos mucho así, güey, Ya. Y antes no lo usamos. Y el güey también. El güey. Me refiero al güey. Para hacerlo llegar eso para me cuando, refiero. Cuando está la antialcohólica, este ponemos el güey. No, no tenemos ningún problema para poner Oye, tengo que ir, tengo que salir al. al, al, al al privado, Dani, protégeme con, con, con Luisito porque traigo una alergia bárbara y, y ya estoy goteando, chingón. Traigo un moquillo ahí medio raro, un flujo nasal. Déjame bueno, ir rápido. Voy a leer, rápido. Ándale. Voy a leer mientras a, a Irene Cedillo. Y es preocupante esas llegadas temprano. Tomar Rigo, esa avenida Artiegui es, es muy del perfil del Salcedo. Este, jaja, jugadores mexicanos que vacacionaron en equipos maletos de Europa y ya por eso se creen jugadorazos cuando la realidad es que son unos petardazos. Ya estoy viendo que muchos jugadores mexicanos van a Europa, lo regresan, regresan y los compran mucho más caros. Aquí se ganan un billete cuando se regresan. Es cuando se ganan más billetes. Ya estoy aquí de regreso. Sal ya estoy. Saludos a Roberto López Guzmán de una... la Ciudad de México. Ah, Robert, la ciudad, el camote mayor, Ciudad de México, bien. ¿Qué nos vas a traer de México? No, no, ¿por qué no tomamos? Oye, este... Traigo una alergia bárbara. ¿eh? Sí, sí. ¿Es la contaminación? Sí, sí, sí. El airecito y la contaminación y qué bárbaro. De repente me fui caminar en la mañana. Fui caminar en la mañana, sí. Entonces, es? Es, es, es. Eso fue. Y, y luego eh, me agarro un rato y, y ya, después me tomo una pasillita, ya después de unas dos tres horas que no se corta, me tomo una pasillita y si no, pues, ahí al rato ya se corta. No, no tomas. Tomo una que se llama, le voy a decir así rápido, se llama Alin. Ah, Alin. Es Alin, no? es de dexametasona, no es muy correcto tomarla tanto, pero por eso ya cuando batallo la tomo. Y la corta. Muy bien. Me ayuda, a mí me ayuda ¿Y mucho. ¿Y antes la tomaste ¿tú? No, 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 retomando. es que no me la, no procuro no tomarla seguido, o sea, procuro dar que el cuerpo ahí reaccione y se defienda y ya cuando me duele la cabeza, ya cuando empiezo a batallar me la tomo. Sí, procuro Procuro olvidarte, decía la canción. Bien, eh, ¿qué más? Ya dejamos ese tema ahí a un lado, pues eh, no era el tema principal que traíamos pe eh, preparado, pero pues ya. ya. Ahí, te Mande. Mando, ahí te mando un saludo, Tobar Rigo. Felicitamos a Casa Tobar. por aceptar al aire que siempre está equivocado en sus comentarios. <risa> <risa> sí. Gracias, Tomar. Eh, ¿Puedo estar equivocado? Lo más probable es que sí. Ay, sí, Tomar, no, no pasa nada. Saludos. Dice Nene Cedillo. Una torta de tamal. Saludos a Oscar Yamanaka también. Torta de tamal. Les, de y dice, les voy a llevar abrazos de gol. <laughs> ¡No! Sí. Tráete algo de México. Hay muchas cosas que nos puedes traer de allá de la Ciudad de México. Oye, un saludo a la gente conectada que está conectada. Déjame entrar acá a la gente de. No, no la he compartido, hombre. No la he compartido, déjame la comparto. Qué bueno que tú ya la compartiste. Voy a entrar a la de fútbol consentido. Y luego a ver qué dice la raza, porque. Tú estás leyendo los de, los de ABC Deportes, ¿verdad? Sí. Déjame leer los de Fútbol Consistente. A ver si está Layo acá, porque Layo de repente se conecta al primo Layo, que ya anda allá en el. En, no sé si ya se iría a los United States. Eh, Julio, el eh, buen día, Jasfejaso, Luisito Reyes, al mejor chat de la mañana y la raza camotera. Julio, Jorge Villarreal, Tobarrigo. Bien, gracias. Seguimos platicando. Vamos a ver, eh, el día de hoy en la tarde, no, mediodía, quizás probablemente ya se dé oficialmente lo que se dé, lo, los partidos de suspensión. Eh, la del corcho, ¿te consideras roja? La platicamos ayer, justo el, el, el expulsión. Yo no la había visto, a mí se me había hecho rigorista. Ajá. Pero a, ayer que vemos la jugada, cómo se le atorne y me lo explicas ahí en el momento en que se lo lleva, ella es roja, sí. porque ya le causa un daño al... Es riesgo, jugador. es un riesgo. No, no intentó, no intentó. No, 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 fue una, una jugada meramente accidental, circunstancial. Es el riesgo, es una barrida imprudencial, podemos decirlo. Y, y no, o sea, no hay mucho daño, ¿cierto? Porque no lo alcanza a trabar por completo, porque saca rápido el pie eh, al varado. Pero sí es mucho una jugada de, de, mucho, de mucho riesgo. Y, y, e insistimos, probablemente un partido sea solamente lo que le vayan a dar los otros jugadores. O este, están llame y llame, ¿verdad? Sí. ¿Andas muy, andas muy, este, muy activo? No, no, y, y, este, me están, y ahorita tengo... Reuniones y por todos lados, mi hija, pero... Muy bien, muy bien. Bendito sea Dios. Bendito Dios que tienes trabajo, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Vamos a ir al corte comercial para platicar. Regresando, vamos a platicar un poco de Tigres, de la alineación de Tigres, de Para mañana. Del cuadro titular para hoy. Ah, digo, para hoy, perdón. Hoy juega Tigres. Y mañana ya veremos la de Monterrey. Bueno. Salud, mi oh, con... Gracias. Oye, buen remate. Estornudo mi caso por la alergia Y luego donde mueve la silla Se pega en la rodilla este, con, la, con la mesa Entonces fue en no remate de gol El cable se metió bajo la silla y claro, No, no, y con hombre, el puro estornudo Qué bárbaro, qué bárbaro Vamos a ir al corte Vamos, eh, Cúbreme porque voy con el minuto caliente Luisinho, a ver qué te vientes ahí tú Ya está, cómo no Vámonos con el minuto caliente Va Gerardo Caso hasta el otro lado del estudio Y bueno, a toda la raza Hoy juega Tigres a las 5 de la tarde. No se lo pierdan, va a estar sensacional. Y Tigres, Tigres, la gente quiere que le gane al Columbus allá. Va a tener una aduana bastante complicada. Aguanta, aguanta. Vámonos con el minuto caliente, ahorita nos dicen, nos indican. Vamos con el minuto caliente ya con don Gerardo Jasso que ya está listo, más que listo, al otro lado del estudio. Aquí estamos ya con el Minuto Caliente, amigos, y recuerde que el día de hoy juega Tigres, el día de hoy juega Tigres contra el Columbus Club allá en Ohio, la ida de los cuartos de final, Tigres buscará llegar a llegar a la semifinal y luego vamos a ver con quién, quién será el rival, pero la aduana no está nada sencilla, nada sencilla, porque Columbus es el campeón actual de la Liga MLS, el primer partido, el partido de ida de Tigres contra Columbus el día de hoy. Te invitamos a que te registres en caliente.mx y recibas mil pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para ganar este partido, que es el partido de ida, es el equipo de Columbus Crow, a quien si le apuestas tus mil pesos de regalo, estarías ganando dos mil cincuenta pesos. El triunfo de Tigres paga tres mil seiscientos y el empate tres mil setecientos pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Carrocerías Careza Ecopanel, Somos fabricantes de cajas refrigeradas, aisladas y de congelación. Para el transporte de tus mercancías, fabricamos de 7,5 pies hasta 33 pies de largo. Puedes comunicarte al 81 21 69 39 24 o al 81 21 69 39 25. Ventas arroba carroceríascareza.com.mx Carrocerías Careza, carrocerías careza Ecopanel, las mejores cajas refrigeradas de México. Para tus eventos, reuniones o consumo diario, tortillas estrella, una estrella para tu mesa. Tenemos tortilla blanca y amarilla, además de tortilla especial para tacos y sin faltar tenemos tortilla para enchilada. Recuerda, de hoy en adelante tortillas estrella, una estrella para tu mesa. búscalas en la tienda de tu colonia o llámanos para tus pedidos al teléfono 83 27 31. Tortillas estrella, una estrella para tu mesa. A, a, Apuestas sueña goles vibra gana, pipet caliente en la liga esta siempre es la casa. ¿Qué equipo es el bueno este torneo? Sueña goles vibra gana, quién va a ganar levantar el trofeo esta siempre es la casa. Estamos de regreso. y eh, Erra, eh, ya está en los controles. Sirra, gracias Irra Se fue Juan Carlos a seguir su chamba. ¿Qué te dice la gente? Vamos a cambiar de tema porque ya Tigres, como platicábamos ahorita, ya lo leí, se enfrenta lo, 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 hoy. No, no, Tigres se enfrenta hoy al equipo de Columbus. Columbus, la, la referencia que teníamos de Columbus era que estaba ahí Seradilla, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Pero Seradilla ya se fue. No tengo una gran referencia del equipo, tengo que decirlo. No veo la MLS, no la sigo. Eh, lo cierto es que es el equipo campeón. Podemos platicar ahorita de, de, no la, de la alineación. Gente que no me llama mucho la MLS, sinceramente. Digo, ahora eh, está Messi ahí, pero no aún así no lo no veo los juegos. No te gustan los juegos más de. A mí tampoco me gustan más los mexicanos. Y, y te pero soy yo, sincero. Tampoco la sigo. Ah, no. no, 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 yo te soy sincero. Tú ves más partidos que yo. Tú ves más partidos de fútbol que yo. Lo hemos platicado aquí, o sea, cuando coincidimos en eh, partidos, justamente son unos partidos eh, infumables y, y tú es, los vi. Sí, es pues, mi Ya estamos en radio y, y tú ves muchos partidos. Yo sí veo partidos de fútbol, pero sinceramente no los veo todos. Y, y a veces debería haber más partidos. Veo algunos resúmenes, sí veo forzosamente de Tigres, el de Monterrey, sí los veo, los busco ver y todo. Los analizo, los grabo, los tengo ahí. Eh, pero a otros partidos no le dedico tanto tiempo y tú sí, sí le dedicas. Tú le dedicas un tiempo a ver Querétaro Atlas, o sea. <laughs> Atlas Querétaro es mi paz, o, o, o Necaxa Puebla es mi paz interior sí, sí o sea eh, bien por <laughs> mi paz interior estoy así la, la pantalla con un algo en un me puedo tomar una a veces no me tomo nada Gerardo, con un refresco y este ya la, la bebida prácticamente está, está muy olvidada pero este <laughs> pero si sí, yo me tomo un tequilita estoy viendo los juegos y estoy botaneando comiendo cacahuate estoy este así es Gerardo. Bien, bien, el ritmo, el ritmo, agarras un ritmo. Agárrese. Un ritmo. Y, y sí, hay partidos, como tú dices, bastante infumables. Increíble. Pero hay partidos, Gerardo, que tú ves a los rivales muy flojos y se avientan un Sí, cuerpazo. de repente hay partidos buenos. O sea, te lleva una buena sorpresa que no esperes mucho del partido y el partido te da buenas acciones, uh -huh. buenos goles. Ver al Juárez últimamente, Gerardo. Como ese? aquel de, de Juárez Cholos, ¿quién fue el de 4-3? Sí, ese. O sea, eso no me llamaba la atención. verlo, no, no lo vi. Tú sí lo viste. Sí. ¿El Atlas Querétaro? ¿El de Atlas ¿Tú lo, ¿Tú lo viste? Sí, sí, lo vi, Gerardo. Y estuvo emocionante. Sí, porque. ¡Qué mal! ¿qué te, te diría, Tomarrigo? Son malísimos, son petardazos. Oye, no, 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 el Jordi Caicedo. De veras, Gerardo. Le dieron la oportunidad, estaba trollando ya toda la gente. Digo, tampoco había tanta en, en el Jalisco. <laughs> los pero, poquitos que había. Sí, pero qué bárbaro, Gerardo, qué bárbaro. Lo tira mal. Y lo trae la pelota de frente, sí, el penal y lo toca, le toca, le queda la pelota de frente y se lo vuelve a tapar el portero. Bueno, o sea, es una gran acción del portero o era Tapia el portero, me imagino. Era, eh, creo que sí. Era Tapia, creo que sí. El portero de, del Querétaro. Bien, ¿cómo? Creo que era él, no sé, no estoy seguro pero creo que era él porque es el chavo que está parando con, no, con no el es, equipo de Querétaro. ¿No es Allison? Eh, puede ser que haya sido Allison, puede ser. Se me hace que fue Allison. Puede ser, ahorita no te, te digo en el, 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 la alineación. Bueno, eh, pero si sí hay partidos muy, muy interesantes o, o que resultan interesantes después, porque antes, en, en frío, no te vende nada el, el, el partido. No te vende nada. No, no. El portero era Allison, Guillermo Allison, así es. Sí. Eh, bien, lo, bien lo recuerdas. Porque Tapia estaba en la banca. Yo pensé que Tapia, bueno, ver, Tapia pero... era el joven que venía parando y pensé que estaría titular. No, estaba Allison. Bien. Para que la gente de radio nos entienda. Estás parado en medio el portero. Ajá, en medio de la portería, bien. Que si le tiras a un metro al alcance, de, de, lo decimos, el, al alcance del arquero, al, arque, al, al de un metro donde están los pies del arquero porque no los brazos, los brazos los extiendes a donde está el arquero, un metro, metro y medio te lo va a sacar se lo vas, a te, 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 se, la, se la está regalando, se la regala este, el portero no alcanza a sujetar o mandar a un lado, sino que simplemente la rechaza y la rechaza ahí, la en frente Gerardo y, el, y en eso que le llega a Caicedo él se levanta, hace el recorrido Oye, si fueras más inteligente, pues ponla el, el, a donde está al, el haciendo el recorrido, a contrapié. No, le tira para el otro lado y se la vuelve a poner. Y el portero por allá, ya para por el... allá, intuyó el portero. Que se le a, la a, la... a una altura y a una dirección bastante tapable. Entonces, la regaló para mí, sí, y, y veo la gran acción del arquero en, lo, en los recorridos ajá, y en lo ajá. que hizo. Ahora decían, es que ya iban a repetirlo, Gerardo. Que porque se adelantó, yo estaba viéndolo con mis hermanos en casa de mi mamá, y yo le digo, el, con la punta del pie agarra la línea. La línea. Sí. Y este, agarra la línea, y si agarró la línea no es... Agarró la línea. Que también hubo, hubo algo parecido en el, en el encuentro de Pachuca contra Toluca, que Volpi falla el primer penal, el penal lo falla en el primer intento. Pero el portero Moreno estaba supuestamente adelantado. No alcancé a clavarme bien en eso. Lo repitieron y en la segunda ya lo metió. Volpi. Que no había fallado penal. Lo falló y lo repitieron y sigue todavía invicto. Sigue que ha metido todos. Ah, ok. porque, porque lo repitieron? Lo repitieron. ¿Eso fue cuando la. El del sábado, creo que fue el sábado. Sí. Eh, Pachuca Toluca. No, este. Volpi, que las cosas Necesita darle clases a. A Jordi. A Jordi. Bien, Tigres, ¿cómo iría? La alineación de Tigres. Eh, hay que recordar que está expulsado, que fue expulsado carioca en el último encuentro con aquella patadita que le dejó a la altura de las anginas, ¿te acuerdas? Bendito Dios. ¿Verdad? Entonces gorrearán, se anuncia que gorrearán y Bigón estarán en la doble contención. Se me hace atrevido Morió porque trevido. ni uno de los dos es contención clavado, ni uno de los dos. Yo creo está apostando Siboldi por la. A Bigón más, más atrás. Sí, está apostando Siboldi por la experiencia de los dos jugadores, pero yo. O sea, yo no soy entrenador, nunca voy a ser. Ningún Ahora voy a estar ahí. si sí, sí aplica lo que tú siempre has dicho, el pistoneo. Sí, un pistoneo, pero te hace falta de repente uno que sepa un poco más de eso. Sí. Y aunque Fierro es un jugador joven, pues él conoce más la, la posición de contención, se queda más clavado en contención. Porque habrá que ver cómo se da el partido, habrá que ver cómo se da el juego, eh, si, qué tanto juegue. Yo no sé qué tanto juegue bien eh, la gente de, de Columbus en medio campo. No sé, igual no requieres un contención clavado. Puede ser. Y que por eso esté optando por meter a y Araña Bigón. Pero si tu equipo necesita un contención clavado, un contención fijo y el otro con salida, el fijo es cierro. El otro medio, ¿quién va a ser? Estamos hablando de un 4-2-3-1. El, el otro adelantito de ellos sería Bruneta. Sí. Las bandas estarían cubiertas por Quiñones y por eh, Laines y guiñaca adelante. Los detrás. Angulo Aquino, Pizarro Caetano a, Samir. Y, pues Angulo, Pizarro y, y, y Aquino. La, la alineación. Y el portero, obviamente... Ajá. Es, Pizarro y, y Samir en la central, Aquino por la derecha, ¿Aquí Angulo por se izquierda? ¿Puede jugar Nahuel? No, pues no, está lesionado. Ah, está operado, sí, no, no está suspendido. Está, sí está, operado, sí, está, está, operado, sí, está operado. Está operado. Eh, en la media, Gorriarán conmigo, y yo tengo mi duda ahí. Pero Carlos Felipe lo ha hecho bastante bien. ¿eh? Lo ha hecho bien, fíjate que Felipe jugó los tres primeros partidos. Recuerden, en la temporada que estaban suspendidos eh, Nahuel, lo suspendieron en, la, en la, la final. Arrancó tres partidos Felipe y los ganó. ¿Te acuerdas? Sí, este los tres primeros. Los y él tres ganó primeros. los tres primeros partidos. Y luego, después, de la, ya con la lesión, viene la, la situación de la lesión. Juega contra Mazatlán, lo gana. Bien. Juega contra Pueblo, lo gana. O sea, los cinco partidos que ha jugado... Eh, ha ganado. Los ha ganado. ¿Vamos a ir al corte ya? ¿O todavía no? Bueno, no, todavía no. Eh, protégeme porque tengo que ir nuevamente a, a darle un... Voy a leer. Dale, dale. Voy a leer unos comentarios. Dice Tobar Rigo. Este, saludos primeramente a Fren Obregón. Le mandamos a, Fred, a nuestro gran amigo Fren Obregón. Le mandamos un abrazote. Y este, un saludo grande. Irene Cedillo. Uy, qué emocionante. Yo me imagino por los juegos que, que dijimos. Tobar, Rigo, jaja, ja, Jordi Caicedo, una de las grandiosas contrataciones de Miguel Herrera y el Culebro. Petardazo, jajaja. Ja, ja. Le mandamos a Juan José Sánchez Cineros, a Juanjo le mandamos un saludo. Yo estoy, estoy de regreso. Eso de, 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 de Jordi es cierto. Fíjate, yo estaba en Paseo Futbolera, ya estaba. En, en el programa cuando se anuncia la contratación de, de Jordi y, y te pasan los videos y vimos los videos de Jordi Caicedo y yo me atreví a decir dije normalmente los videos te pasan lo mejor sí. dije si eso es lo mejor de Jordi no y le, le dije a Toño estaba con Toño Andrea no sé si estaba a ver, dirá, me no recuerdo quién estaba dije vimos los goles de Jordi lo vieron eran por goles de rebotito goles de que, que metí ahí Goles de área, nada más. O sea. Pues este de rebotito bueno, batido. pero pero peor la cosa. Pero lo que a lo que me refiero es que cuando te venden un jugador y el video de promoción es lo mejor. Te sacan jugadas que es la aquella de Filly full o aquellas que la jalan y que, ¡Ah, qué bárbaro! Que les hicieron una vez allá en qué sabe cuándo y y la grabaron y, y, la grabaron y, y te la, la ponen y la, y toma contra toma y dos tomas y tres y de arriba y de abajo y, ah Las maravillosas que no son recurrentes. Vimos lo de, lo de Jordi ese día y lo dije, a, caray, a mí, sinceramente, con ese video, yo no lo compro. O sea, yo lo, me di cuenta, de, vean los goles, vieron los goles. ¿Sí? Puros goles ahí de rebote, ahí pegados nada más. No hubo una gran jugada. Un compromiso con un promotor. Yo no hubo una gran jugada. Y pues ya nos dimos cuenta del petardazo, como dice Tobar, que es eh, Jordi. Es un jugador para un cierto estilo de juego. No sé cómo era seleccionado ecuatoriano, creo que seleccionado ecuatoriano, creo, alguna vez. Sí. Eh, tenía posibilidades que era, creo que era el mundial también. Ay, caray. La está jodida la cosa, güey. No, no, si la caballera está flaquita. Te mando Pero, saludos, María del Rosario Caso. Prima. Buenos días, primo. Saludos prima. Saludos. Yo soy como Luisito, me gusta ver todos los juegos. Y llegan mis nietos, dice, ya mi abuela con sus juegos, bendiciones, primo Gerardo de Jesús Caso Carrillo. Sí. Saludos, prima. Sí, sí, le gusta mucho el fútbol, le gusta mucho. Eh, un, hijo, un hijo de ella anduvo ahí cerca de, de ser futbolista, estuvo a punto de andar ahí. Pues tú también, cara. No, no, pero él estuvo más cerca que yo. Más cerca. Sí, sí, yo, él estuvo muchos años, varios años en, en básica de Tigres. ¿No te retiraste pronto? No, yo estuve unos meses nada más, muy poquitos meses. Era otra época, era una época totalmente distinta. Y, y, y... Antes iba si te probabas, si te quedabas y ahí la avanzabas, dale, ábrale. Y, y ya de un tiempo para acá es totalmente distinto porque... Eh, estás años en las categorías, en las Me se se tocó subiendo. la época de Cervera, de Martínez Cervera. Me que tocó. Le mandamos así es. Un de saludo, ángel. Angelito. Así ya es. pronto vamos a ir a almorzar, pero ahora vamos a ir a unos taquitos. De to, oye, ¿tu amigo, nos... tu amigo Aulio también. Aulio, ¿cómo no? Aulio Franco. Aulio Franco. el Lionel Richie. Ahí me le pasan, por favor, el saludo a Aulio, que ya tengo años de no verlo. Eh, no, la época del Vitorio. Del Vitorio también. Saludos. De la Chivita, ¿no? El, no, la Chiva no. Ya no, la Chiva no estaba. La Chiva fue antes. La es que fue en la época de Tilo Ponce, un sí. poquito antes. La época del Pigui y del Policía Gutiérrez, un poquito, pero te digo, yo insisto, insisto, yo estuve muy poco, muy poquito tiempo. Un sí. paso, casi un breve paso, nada más. Bien. Vámonos con el momento sabroso. Ay, caray. Por Vamos favor. con las tortillas estrella. Una estrella para tu mesa. Búsquelas, amigo. Alguien me mandó un mensaje hace días. Oye, Jaso, esas tortillas no tienen progenitor, están con todo. Con toda la mano, búsquelas, tortillas estrella. La, la estrella es la tradicional blanca de mesa y la del rancho es tortilla amarilla. Pero además de esas dos tortillas, dos presentaciones, está también la de harina, que es mi estrella, la de enchilada, la de tacos. La otra tortilla que les he platicado mucho es la de Doña Gelita en dos presentaciones. La normal tradicional de mesa es una tortilla grande, goloncita, así como la que usted y yo fuimos creados, más o menos. Y la otra que es la, tradici la, la nueva, no tradicional, pero la nueva, extra súper delgadita. Tres tortillas igual a una, para que no sienta ni culpa, ni pena, ni pecado. Te comes eh, nueve tacos, nueve tacos, y hace cuenta que te comiste tres tortillas nada más. Ah, pero con buena proteína, ¿verdad? Búsquelas, tortillas estrella y tortillas del rancho. Una estrella para tu mesa. Carrocerías Careza Eco Panel. Somos fabricantes de cajas refrigeradas aisladas y de congelación para el transporte de tus mercancías. Fabricamos de 7.5 pies hasta 33 pies de largo. Puedes comunicarte al 81 21 69 39 24 o al 81 21 69 39 25. Ventas@carroceriascareza.com.mx. Carrocerías Careza EcoPanel, las mejores cajas refrigeradas de México. Para tus eventos, reuniones o consumo diario, tortillas estrella, una estrella para tu mesa. Tenemos tortilla blanca y amarilla, además de tortilla especial para tacos. Y sin faltar, tenemos tortilla para enchilada. Recuerda, de hoy en adelante, tortillas estrella, una estrella para tu mesa. Búscalas en la tienda de tu colonia o llámanos para tus pedidos al teléfono 8327-3131. Tortillas estrella, una estrella para tu mesa. A, a, apuesta, sueña, goles, vibra, gana Y ven caliente en la liga Esta siempre es la casa ¿Qué equipo es el bueno en este torneo? Sueña, goles, vibra, gana ¿Quién va a ganar levantar el trofeo? Esta siempre es la casa Estamos de regreso. De aplausos, aplausos no vivimos. Dice. De aplausos no vive el hombre. Dijo. Bien, dejamos eso, lo de Tigres a un lado. ¿Qué te parece el partido? ¿Cómo lo esperas? O, o, o le damos un poquito más. Yo quiero. Le damos a rayados. Yo sé. A ver. Que va a ser difícil porque es el campeón de la MLS. Ajá. Yo confío mucho en la experiencia de Tigres. Tigres es un equipo diferente. Un equipo que juega al ritmo de que le juegan los rivales. Te has fijado que hay rivales que son débiles o que llevan pocos puntos y Tigres se le complica más que jugar contra un Cruz Azul, contra un América, contra algún equipo se le complica. Entonces yo creo, sinceramente, que, que Tigres este, puede sacar el partido. Va preparado para eso. Me gustaría ver más minutos en el terreno juego Córdoba. Me gustaría verlo más... Más que Bruneta ahorita Le intentó, si ponerlos juntos. Sí. No, no jaló del todo. Ya estamos para la radio, gracias. Hablando la de Tigres. No sé si la otra también ha jalado. Este. Es que fíjate, acuérdate que Tigres llegó a tener una victoria en seis partidos oficiales. ¿Te acuerdas? Sí. Llegó una rachita media malita. Que, no, que empató con Pumas, que empató allá en la Concacá. Ahora, y, si lo vas a meter de relevo, está bien. Gerardo, que perdió con Cruz Azul. Pero, pero, pero no lo metas tan, tan pocos minutos, mételo 40 minutos, 30, 35 minutos. Bueno, es que también el técnico tiene que darse cuenta del, para él cuál es el cuadro titular y cuál es el alternativo, cuáles son los suplentes. Pero después de esos seis partidos que Tigre solamente ganó uno, Tigre ya ligó seis, perdón, tres victorias. Dos de la liga, la, la de Mazatlán, la de Puebla, y el, el, el partido contra Orlando fue el que, el que ganó. Entonces, ya llegó Tigres tres partidos. Eh, puede ser que tenga algo de, de que retome algo de, algo de confianza. Me llama a mí la atención, lo comentaba yo ayer en, 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 en Pasión, me llama la atención de que el Puebla le hizo daño a Tigres. El Puebla le llegó a Tigres. Es cierto que Felipe atajó una o dos muy buenas, pero el Puebla con poco arsenal, con poca calidad, te llegó, te hizo daño. Me explico. Sí. O sea, si con muy daño. poco fútbol el pueblo te hizo daño. Y les pudo sacar el empate, Gerardo, al final. Acuérdate que el partido lo pudo haber puesto 2 a 0 con una jugada que saca bien eh, Rodríguez y luego le queda Velasco y Velasco le echa para afuera. ¿Te acuerdas? <laughs> sí. O sea, le pudo haber pegado con la derecha, pero como es zurdo zurdo, le echó para Con la izquierda le echó para afuera. Era el 2 a 0. Fal Los... Falta de qué? De calidad falta de calidad, ¿será? Dices, cuando un jugador ah, cuando un equipo le, pues ahí se le faltó calidad. ¿tabes? Sí, le faltó calidad. Y es que también pasa a veces, no sé si, si siempre y si ustedes estén de acuerdo conmigo, los zurdos, los zurdos son zurdos, zurdos, zurdos. El zurdo rara vez le pega con la derecha, porque es zurdísimo y es muy zurdo, o sea, muy de su perfil el zurdo. Y el derecho, si sí es más derecho y zurdo y, y aprende a la, dere a la izquierda y cosas así, el derecho, me explico. Sí. El derecho es más... Ah, órale, y le pegas con la zurda y te atreves y, y no eres quizás tan fino. Y el zurdo es muy fino y, y, y es demasiado fiel a su perfil. Demasiado fiel a su perfil. Y yo creo que fue lo que le pasó a Velasco. Digo, me quiero imaginar porque pues, no sé qué le pasó y la falló. Entonces, esa es mi duda porque eh, Tigres batalló con Puebla. Eh, ay, caray. Yo creo que va a batallar con, con, con el Columbus el día de hoy, creo. ¿Eh? No, 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 lo, no lo ves así. Yo, yo, yo sí creo, yo sí creo que, que va a batallar. Este, sí va a batallar, pero sí creo que le puede ganar. Bueno, pues le puede ganar porque va a jugar. O sea, Tigres es el único equipo que le puede ganar el día de hoy, es a Columbus. No le puede ganar ni otro. No. Y Columbus es el único equipo que le puede ganar hoy, es a Tigres, porque es con el que va a jugar. Oye, ¿sabes qué? Mira, viendo el partido Tigres-Puebla, eh, yo voy a decir algo que a muchos de ustedes no les agrada porque yo he comentado que no le veo la manera de jugar a Tigres, una idea definida, un estilo de juego, no se lo veo. Pero también quizás en eso radica el éxito de Tigres, porque no sabes, no sabes qué va a pasar con Tigres, no sabes cómo te va a jugar. Tigres no. es impredecible. Es que Tigres no. inventa, en cada momento inventa. O sea, así juega el entrenador, a la inventiva de, del, del jugador. El entrenador deja mucho a la inventiva del jugador, a la libertad, a, a la imaginación. Tigres no tiene un estilo definido de juego, una, una estructura de juego definida para jugar, para atacar. Sí, el centro, sí, el centro, ok. Pero de repente, Pizarro llegó. ¿Hasta dónde llegó Pizarro? Br ¿Bruneta por dónde aparece? ¿Y dónde aparece Marcelo? ¿De cuándo no veías a Pizarro ser una jugada de esas? Fíjate, bueno, hay que decirlo. Llegó hasta la línea de fondo, pero Pizarro sí, en este torneo, sí tiene muchas incorporaciones por la banda derecha. Por interior derecho, no pegado a la banda. Como interior sí lo tiene. Pero hasta la línea de fondo. Yo no, no no, no, no. no Hasta la línea de fondo fue porque eh, Ormeño le dio la oportunidad y porque Paz se lo aventó aquí no muy bien. Hasta allá casi nunca llega. Pero sí, llega, sí ha llegado, ¿Sí? sí ha llegado a las. A, a como un interior. Sí, ha llegado. Eso se habla inventiva. Es, una inventiva. es la, es la sí, noción del jugador, deseo, ocurrencia, libertad. Yo creo que el entrenador le da esa libertad a los jugadores. Sí. Les da esa libertad. Pero volviendo a lo, a lo del esquema, yo creo que cuando un equipo tiene un esquema bien definido, una idea, eh, el, los, el contrario puede tener un antídoto. Y creo, o sea, tratando de encontrar lo del Tigres. Pues, tampoco lo aplaudo demasiado pero le entiendo que lo hacen y lo están haciendo hasta ahorita bien medianamente bien ¿cómo paro a Tigres? porque no sé ni cómo me va a atacar ¿Qué, ¿qué hago en contra de Tigres? pues es que no sé por dónde llegan ¿me explico? claro no, no tiene una estructura definida de juego y, y esa improvisación seguida de Tigres, esa improvisación que hace partido tras partido porque improvisa de una manera y lo improvisa de otra y luego de otra causa confusión en el rival ¿Cómo, le ¿Cómo defiendo contra Tigres? ¿O cómo le ataco a Tigres? ¿Van a atacarle? Sí, porque los defensas son lentones y, y le atacan. Pero cuando Tigres me ataca, ¿por dónde me va a atacar? No sé si va a ser Quiñones, no sé si Marcelo va a ir por la banda o va a ir por adentro, no sé si Lainez va a ir por afuera o va a ir por adentro, no sé si va a llegar Pizarro, no sé si Bruno va a llegar Centro delantero si Guiñac se va a quedar clavado ahí, Guiñac o se bota, o no juega Guiñac, o juega Ibáñez. A eso me refiero con ese ataque de Tigres eh, improvisado, eh, de libre albedrío, eh, no tan estructurado y eso creo que le está funcionando a Tigres es lo que le está funcionando y fíjate Gerardo la verdad es que yo creo que Tigres tiene un ataque donde mucho es la inventiva de ellos hacen el recorte al centro y luego de repente si tú los ves se toca hacen toques de primera este y, y paredes y triangulaciones y pisan la pelota o sea tienen mucha creatividad son jugadores que. Pero si de... estás de acuerdo que es mucho de ellos. De ellos, sí. Es, de, es más de ellos. Porque sí. casi no vemos ataques, ataques estructurados de Tigres. Más que el El, de aquí, ¿El no? centro, los centros, los centros, los centros. Es eh, normal. Y también el tercer gol, gol de. De, 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 Córdoba. de Córdoba. Pues fue un error soto del defensa. O sea, no puede ser eso. Sí. ¿Verdad? ¿Y la definió bien? No, la definió bien. Sí, Luis. Pero ya con van en bueno, el área, ya no la metes, vea. <laughs> Serías Caicedo. Ay, es ¿verdad? Y luego, después desgraciadamente, Tigre le meten el 3 a 2 y se le complicó el partido. Dice Abraham Cisneros: Discúlpame, Caso. Tigre sí tiene un estilo de juego, solo que es muy movido, Parece bien, improvisación, bien, bien. pero si te fijas bien, los movimientos repiten. Los centrales suben a jalar marcas. Y si lo ves, ya anotó con, con uno de los centrales y el otro de una asistencia. Sí, la de central es el vano parado. esa, es un, esa, esa No es tanto de estructura, es un cabezazo. La de Pizarro, lo, lo acabo de decir ahorita con Luis, quizás ya había mandado el comentario. Yo sí he visto a Pizarro que se incorpora mucho por el lado derecho, sí es una incorporación, esa libertad, sí. Nunca hasta línea de fondo, pero sí se había incorporado como un interior, sí lo, sí lo había notado. Puede ser que sí, sí tengan algunos ensayos, sí. Y, y quizás tengas razón. Eh, a lo que me refiero es que no lo veo yo como un ataque muy estructurado, pero, pero vale, vale el comentario, venga. No, y además este... Dice Barri. La leo, la voy a leer. Jajaja, sorbañanos. Uy, si la metes gol. No sé por qué. No, no sé. Dice, sí creo, eh, sí creo que les ayudó a los Tigres, debieron haber marcado dos penales claros a favor de Puebla. Así como nos robó el árbitro a los rayados. Saludos, el caso Bigón, Luisito. Dice. El de Vigón no es penal. Dice Johnny Walker, bueno, el de Vigo no es penal, a juicio de Luis, a juicio de muchos. Para mí, si lo hubiera marcado, estaba bien. Y si no lo marcó, está bien. Porque era un penal muy dudoso. Sí. Por el movimiento del brazo, iba, iba a guardarlo. Él iba hacia adentro, el brazo a protegerse el cuerpo, el pecho. Y, lo y ahí con... le pega. Lo tenía un poquito despegado, pero iba para allá. Nunca era hacia afuera el brazo. Sí. Y en el otro penal que no se le marcó sobre eh, Ormeño, era fuera de lugar. Si hubiera ido a la revisión, al penal. Se hubiera dado cuenta que era fuera de lugar. Entonces ese no. Sí hubo error porque no lo marcaron ni siquiera eso. Pero eh, Johnny Walker ya salió eh, que, era, que era fuera de lugar. No te preocupes por eso. En y, realidad no, y, no. era. Y el de Vigón, el de como tú dices, si lo hubiera marcado, tenía argumentos para marcarlo porque estaba el codo despegadito. A eso me refiero, que pudo haberlo sí, marcado. Porque pero, no alcanzó a guardar por completo el pero brazo. El donde ya va así para el brazo, yo ahí, ahí compro esa acción. Yo, sí. pero... Pues la gente del pueblo va a decir, no, pero sí estaba despegadito. Entonces, como se han marcado unas, Gerardo, no ha habido un criterio parejo. Ha sido un criterio mucho de apreciación y de los mismos del VAR Digo, pues son diferentes, no todo el VAR es el mismo, ¿no? no son los mismos. No, 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 bar. claro. Ahora, también hay que decir, en rayados, hubo, lo comentaba ayer, hubo partidos en que a Monterrey le benefició lo del bar o que no entró el VAR Ahora, vamos a pensar que lo perjudicó. ¿En qué lo perjudicó? Eh, que fue muy quisquilloso el árbitro? Mm, puede ser la del corcho, para mí es roja. La de la, de, la insulto o la mala palabra de, de, de Arteaga, pues ahí está, no es inventada. Oye, fue muy quisquilloso el árbitro, pues él, él así es, sí es quisquilloso este Adonai. Eh, yo no siento que haya sido un robo para Monterrey, no. <laughs> y no. explicó por qué te dijo eso. A ver, venga, venga, venga. Dice, venga, venga. Lo de Jaso Orbañanos es por el comentario de Jaso de que el único equipo que le puede ganar al Columbus. Es a Tigres, porque es con el que va a jugar. Ah, oh, oh, no, güey. Ah, pero, no, bueno. bueno. Sí. Bien, bien, Tobar. Es <laughs> que así es, es. Es una peregrullada, pero. hoy eh, ¿le podrá ganar? Pues lo único que le puede ganar es o sea, a Tigres hoy. Tigres no le puede ganar al Real Madrid. Es más, Real Madrid no le puede ganar a Tigres hoy. Hoy no. Ni, muy, ni mucho tiempo. <laughs> que no se van a enfrentar. <laughs> ¿Verdad? Bueno, tómala como quieras, eh, Tobar. Yo sé no, que. Está bien. Yo sé que eres Ciel. Yo sé que eres Ciel. Bien, tú buena. Sí, sí. Ah, no, bueno, si ah, entras no, gol. Buena. Deja ver qué dice la gente acá en Fútbol Consentido porque los tengo un poquito olvidados. Vamos a ir al corte unos minutitos más, pero antes del corte a ver si encuentro algo aquí de la raza. Saludos para ellos que están aquí, para Humberto Peña. Gracias, excelente programa. Qué bueno que te gusta, Beto. Miguel Gómez, saludos. Gustavo de la Garza, ¿por qué no vuelve a pisar la contención, Gustavo? Porque... Juega nada más con uno, porque juega, quiere, o sea, y cario es carioca. Cuando llega Siboldi, determina él jugar con uno de los dos nada más. Entonces iba a jugar con carioca. ¿Se acuerdan que es, es bien difícil que jueguen los dos en, en la condición? Ya, ya eh, los años están pesando y ya no se puede. Si en aquella época con Ferretti, a, a muchos de nosotros no nos agradaba que jugaran los dos. Ahora, ya después de varios años, el ritmo no les da para tener a los dos contenciones. O sea, después de cinco años de esa frase, no te gusta. Carioca? No te gusta, con Pizarro. ahora ya. Es por eso, pudiera jugar Pizarro, quizás pudiera jugar, Tenés que quitar a Carioca, y tenías que acompañar a Pizarro con otro. Pero no creas, Pizarro ya ya sus años, ya, ya ya están pesando, ya están pesando. Eh, Jorge Villarreal, en esta fase también aplica eso de que, dependiendo de cómo sea el resultado, si sí, se da el clásico, Puede ser que cierre tigres, verdad. Sí, eh, dependiendo de los, eh, los puntos que ganes en, en esta serie, un, eh, son tres puntos por partido ganado, un punto por partido empatado. Es como para un criterio de empate al ver quién para ver los que avanzan. Jorge, así es. Julio, eh, hablan los del banco. El, eh, no sé qué dice acá, qué trae. Trasciende que que sí jugará Messi mañana. Ojalá que no sea así para que Monterrey tenga más oportunidad. Y hoy se me hace que Tigres empata o gana, dice Jorge Villarreal. Tú quisieras que jugara Messi. Si tú estuvieras en el cuadro, con Messi es más peligroso que avances, es más difícil que avances. Pero tendrías la oportunidad de jugar contra Messi. ¿Tú qué decidirías? O sea, que si, pues Messi pues si está Messi para que juegue, que juegue, que se vayan con todo. Aunque ¿sabes? fuera rival tuyo, o sea. Sí, pues que juegue, Gerardo. Bien. También lo quieren ver, los jugadores también lo quieren enfrentar. ¿Tú crees que no es un reto? Eso es lo que Pero, yo creo bueno, también. Los jugadores a ver, este, aunque esté, ya está viejo, pues, Si ya ahorita le da Messi, no, 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 te vas a poner un reto de superar lo que no lo supera. Entonces, ¿cuándo? ¿eh? Entonces, ¿cuándo? Vamos ah, no. al corte y el enseño. Carrocerías carece, copone, las mejores cajas refrigeradas de México. Cajas refrigeradas, aisladas y de congelación para el transporte de tus mercancías se fabrican de 7,5 pies hasta 33 pies de largo, todo montado sobre chasis. lo mejor calidad está en careza y te puedes comunicar al 81 21 69 39 25 o a ventas arroba carroceriascareza punto mx. Carrocerías carece copanel, las mejores cajas refrigeradas de México. Vamos a ir a corte. And we shall come back. Carrocerías Careza Ecopanel. Somos fabricantes de cajas refrigeradas, aisladas y de congelación para el transporte de tus mercancías. Fabricamos de 7.5 pies hasta 33 pies de largo. Puedes comunicarte al 81 21 69 39 24 o al 81 21 69 39 25. Ventas arroba carroceríascareza.com.mx Carrocerías Careza, carrocerías careza Ecopanel Las mejores cajas refrigeradas de México para tus eventos, reuniones o consumo diario, tortillas estrella, una estrella para tu mesa. Tenemos tortilla blanca y amarilla, además de tortilla especial para tacos. Y sin faltar, tenemos tortilla para enchilada. Recuerda, de hoy en adelante, tortillas estrella, una estrella para tu mesa. Búscalas en la tienda de tu colonia o llámanos para tus pedidos al teléfono 8327-3131. Tortillas estrella, una estrella para tu mesa. Ah, apuesta, sueña, goles, vibra, gana Y ve caliente en la liga, esta siempre es la casa Rayados viajó a Miami el día de ayer, viajó y eh, prácticamente completo. Estefan Medina, creo que Estefan Medina no viajó. Estefan salió con molestias del partido contra este último que, no, no que jugó Monterrey, contra Chivas. Eh, casi al final del primer tiempo yo lo veo una acción que se toma parte de la pierna, el cuadril derecho, por la pubis, por ahí por la ingle. Y luego después otro movimentito igual, y luego ya hace un tiempo ya no salió. Yo estaba viendo el partido con mi hijo, le dije: Estefan, ya se lastimó, ¿eh? trae algo. Y sí, se dijo que, que se había tenido una situación muscular y que parece que no, no viajó. Eh, ¿Cómo iría a jugar Monterrey? Mañana podemos platicar el cuadro. La duda o lo que más se preocupa a la gente, eh, los mismos jugadores de Monterrey, es si va a jugar Messi o no. Tú dices que ya anuncian que está entrenando al parejo. Messi está entrenando el parejo, Gerardo. Si está entrenando el parejo, yo creo que sí va a jugar. este, si sí, sí va a jugar, a lo mejor no en este, no en el de mañana, pero a lo mejor sí juega en el, en el de regreso. Pero si lo ponen mañana, si lo ponen mañana, pues ahí vamos, ahí a lo mejor lo meten unos minutos, no lo meten todo el partido. Fíjate que eh, los equipos sacan, fortalecen la localía. Localía. Lo, los equipos americanos, lo vimos en la fase anterior, de locales fueron duros, fueron difíciles Monterrey sacó victoria de local, es cierto de, de visita, perdón, Monterrey sacó eh, se le complicó el partido después a Monterrey aquí, contra el Cincinnati pero de, de visita Monterrey sacó el equipo pero de... Si no me equivoco en ese partido de visita que gana Monterrey el mejor hombre fue Andrada Sí, sí, acuérdate que, que Andrada tuvo una, una muy buena actuación, ya estamos en radio gracias, hablando de lo de cómo le van los equipos locales eh, o, o cómo le van la localía eh, es muy fuerte, pesa mucho. Y los equipos americanos, en la MLS, en la localidad, es lo que los hace fuertes. Sí. Ellos Entonces, son buenos de locales. Así es. Y, y ya vimos Tigres, batalló allá eh, contra Orlando, y aquí le dio una zarandeada. Eh, el Pachuca batalló allá, eh, no recuerdo con quién, Chicago, y aquí le dio una zarandeada. O sea. eh, puede ser eso. Entonces, ¿qué, qué creo que pueda pasar con el de Monterrey? Que va a meter toda la carne en la asadora allá y que puede ser que metan a Messi, como dices tú, a unos minutos, y no sé si acá de regreso lo traigan nada más para, en caso de ser necesario. ¿Quiénes quedan de, de los mexicanos vivos? América, Monterrey, Tigres, Tigres y Pachuca. Y Pachuca. Se si avanzan ambos equipos de los, de los, por los lados, porque es el, el lado de la América, está Pachuca. Si avanzan ambos, se enfrentan en la semifinal. Y acá, nosotros, si avanza Monterrey de este lado y Tigres, si avanzan ambos, se enfrentan en la semifinal. ¿Sí? Entonces sería una semifinal mexicana. Ayer dice el ruso que. Que la gana Tigres. Vamos a ver al ruso Samoyili que le mandamos un saludo. ¿Que gana Tigres qué, ¿todo? <laughs> que todo? Que queda campeón Tigres. Ay, Saludos a Fidel Martínez. Le mando un saludo Fidelito. Dice Arturo Rodríguez. Oh, Jaso, no sé si tú te has fijado que Tigres se ve bien cuando ataca. Pero cuando hace cambios Iboldi, y Boldi, ni meten todos los de la media cancha para atrás, se vayan pésimos. Debería si hacer decir cambios, pero para seguir atacando igual. O sea que para cuando trata de cambiar la idea no, 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 no funciona. Bien. ¿Puede no ser no. tu punto de vista? No, no me he clavado tanto en eso, Rodríguez. Lo que sí es cierto es que Tigres, como quiera, no defiende muy bien. Le llegan. Eh, la central no es la mejor central. No son de los mejores. Eh, pero bueno, pues ahí va, ahí va caminando Tigres, como quiera. Va caminando con esa idea de juego que al menos a mí no me agrada, no me convence del todo, pero ahí va. Ahí va. Tigres está ahorita que tercer, cuarto lugar general, más o menos. O sí. sea, había llegado el tercero, el cuarto. antes de la de las eh, terminar la era, jornada. No sé si era lo superó, pero Turuca, luego ya después, Luca. este, Toluca anda bien, Sí, Tigres se quedó en cuarto porque Toluca lo, lo lo brincó. El es tercero. América, es Monterrey, es Toluca y luego es Tigre en los los primeros lugares en la tabla general. Bien. Todavía puede haber cambios. Monterrey va muy bien, solo, este, el próximo partido sí. es contra el Cruz Azul en Fíjate, México. Que esa es la diferencia y lo platicamos en su momento cuando los partidos. Yo sí sí lo dijimos aquí que el partido de Monterrey contra Chivas no iba a ser tan fácil. Yo no pensé que fuera a perder Monterrey, sinceramente. Pero se me hacía más complicado el partido Monterrey-Chivas que Tigres-Puebla. Aun claro. cuando Tigres tenía siete años de no ganar en Puebla, el rival no te dice mucho. Bueno, ahora Tigres ganó a Puebla y Monterrey perdió con Chivas. Y luego Tigres eh, va a recibir al Pachuca este fin de semana después de jugar allá en Ohio. Pero el Pachuca también viene de una doble competencia. Pachuca también tiene una carga de trabajo. Claro. Entonces... Ahí puede ser eh, eh, igual para los dos, igual, ok. Tigres va contra Pachuca. Sí, el sábado. Y Monterrey va a visitar a Cruz Azul, donde Cruz Azul no tiene doble competencia. ¿Me Explico. Monterrey tiene una doble competencia y Cruz Azul no. Ahí va ventaja a Cruz Azul. Es más complicado para Monterrey. Hoy Monterrey tiene 28 puntos y Tigres tiene 24. ¿Te imaginas que Monterrey pierda contra Cruz Azul y Tigres contra eh, a Pachuca le gane o, o empate, no sé? Va a estar muy cerca muy cerca. Vamos a pensar que tiene le gana Pachuca llegaría a 27 puntos. Monterrey se quedaría en 28. Fíjate, Porque Monterrey va a venir, va a venir el trajín del Miami, del partido, de no sabemos cómo le va a ir y, y va a estar va a enfrentar a Cruz Azul preparado ya o esperando el partido de, de vuelta, de vuelta contra Miami. Y luego después es el clásico. Ah, el Trajín está muy bárbaro. Fíjate, aquí tengo la jornada de este fin de semana. Ajá. El viernes, Mazatlán-Pumas a las 7 de la noche. Mazatlán-Pumas. Y luego Tijuana contra Necaxa a las 9 de la noche. Este, el, de, el otro, lo voy a decir, Mazatlán contra Pumas va por TV Azteca. El de Tijuana va por Fox Sports. Y el de León también a las 5 de la tarde. León-Querétaro. León-Querétaro a las 5 de la tarde el viernes, Gerardo. Ajá. Ah, no sé es si ya es el sábado, perdón. Ya es sábado 6 de abril. El sábado el viernes nomás hay dos juegos. El sábado 6 de abril a las 5 de la tarde en el No Camp León Querétaro. Tigres Pachuca en el Estadio Universitario a las 7. Y luego a las 7.05. El también. sábado también, ¿verdad? Sí, el sábado. Y luego el sábado también, Gerardo, Guadalajara contra Puebla. Ajá. A las, a las 7.05, igual que, que el de Tigres, va a estar. Ese va por transmisión de TUDN. Ajá. Y Tigres Pachuca, TUDN VIX. Y este, no sé cómo le van a hacer porque los dos son a la misma hora. Y este, Cruz Azul Monterrey a las nueve. Está padre, va a estar padre el juego. Y Santos América, ahí va a haber dos juegos la, al. Y este, dos juegos a la misma hora. ¿Para qué los empalman, Gerardo? Y juegos buenos. Y sí, buenos. Van vale, a meter alguno por Bigs por o alguno por. Sí, sí. Oye, que se supo. Yo no me he clavado, pero trascendió y, y ya que a, a partir del primero de, de abril, los partidos que iban por Isi ya no van por Isi, o sea, ya no hay Isi. No, ya no. Ya no, ah, ya ah, te además? has clavado, yo no me he fejado fíjate. Sí, sí, sí no, pues tuve, todavía el, el por Isi vi el de... Porque el el de día Aplas... último, el día último todavía había, el sí, 30. Sí, 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 o sea, ya desde ayer ya no hay ICI. Ya no hay Isi, ya, no ya no hay partidos en Isi. A ver eh, si le bajan el, a mi mamá el, el ahí en el... Pues tiene que, yo también tengo pagado el, el, Easy, el EASY en el Sky, sí. o sea, a ver que, si te van a mandar VIX o qué pasó ahí. Muchos VIX, es que le han buscado, le han intentado la, las televisoras. Estamos viviendo tiempos bien complicados, bien difíciles. Pues el VIX tiene todos los juegos que Sí, no pero hay. ya es el... ¿cuál, ¿Cuál intento es? O sea, estaba el Blim y estaba el EASY y el Blim y ahora el VIX y no sé cuál, si hubo otro que son distintos, porque el VIX hicieron un canal, el, el EASY un canal y una empresa, y el BLIM y el Big son como aplicaciones nada más. sí Pero la una empresa, pero perteneciente a Televisa. Ya sí. nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, mañana le seguimos. Hoy, cinco de la tarde juega Tigres, mañana platicaremos del resultado y también platicaremos del previo de Monterrey contra Miami, ya creo yo con la certeza de que si estaría Messi o no. Gracias, páselo bien. Este programa fue presentado por Tortillas Estrella, una estrella para tu mesa. Careza Eco Panel, las mejores cajas refrigeradas de México. Caliente.mx, la casa de apuestas número uno en México, presentó.